Los más jóvenes, como siempre, son los que más energía tienen, así que a Bruno le va a tocar la tarea de ponerle energía y esfuerzo al gobierno de la provincia. Quiero, en primer lugar, agradecerle a Ida, a Bruno, a Livio, agradecerle obviamente a todo el equipo del Frente Renovador de la provincia, pero sobre todo a la gente de Vamos Chaco a entender el momento que nos toca vivir. La Argentina que viene, yo recién veía, es el Chaco que viene en la pantalla, y es la Argentina que viene. Y es la Argentina que necesita de la unidad frente a la fractura, de la unidad para que entre todos podamos, sin distinción de fuerza política, ponernos al frente de la lucha contra la inseguridad y de la lucha contra el narcotráfico. La Argentina que viene nos necesita unidos por el trabajo. Tenemos que romper ese estigma que vive en muchas regiones de la Argentina, pero sobre todo gran parte de nuestro norte. Esa idea de que un chico que nace en Chaco siente la desventaja de que no va a poder crecer y desarrollarse en su ciudad, en su provincia, o porque tiene mala calidad educativa, o porque tiene problemas de desarrollo en el empleo. Tenemos también un desafío que tiene que ver con cuidar a aquellos que menos tienen. Recién Aida lo significaba desde plantear esto de los valores del peronismo. Me la imaginaba haciendo la B. No sé si la sabes. No sé si se anima a hacer la B. Pero tenés que hacer así, mira, claro, con las dos. Pero en realidad tiene que ver con el valor de la sensibilidad y de la solidaridad como banderas. Para romper con la lógica de rehenes, tenemos un desafío que tiene que ver con que juntos, municipios, provincia y nación, podamos garantizarle a aquel que tiene un programa social por ley que lo va a seguir teniendo. Pero podamos decirle también, volvé tranquilo al mercado de trabajo, ya no dependés de ningún puntero político que te extorsione ni con el voto ni con la movilización. Porque si no, lo que termina pasando es que sobre la idea del trabajo en la sensibilidad y en la necesidad terminan tomando de rehenes a muchos argentinos que lo que tienen es una necesidad. Creo que además la Argentina que viene es plural. La Argentina que viene tiene que romper el paradigma de la fractura, de la división. La Argentina que viene no puede estar condenada a seguir con los sectarismos partidocráticos, porque la sociedad nos quiere a todos unidos trabajando por el futuro. Tenemos que pensar a 20 años qué vamos a hacer con el transporte, qué vamos a hacer con la hidrovía para bajar definitivamente los costos de los productores chaqueños, qué vamos a hacer con el régimen de promoción industrial que necesita Chaco para poder avanzar en la cadena de valor y no quedarse solamente condenado a tener que producir primarios, a poder elaborar y generar trabajo para los chaqueños. Tenemos el desafío y la obligación de trabajar juntos para que además apostemos a la calidad educativa. La Argentina tiene que ir a la escolarización desde los 3 años. La Argentina tiene que ir a la doble jornada escolar. La Argentina necesita la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Cada minuto que perdemos de nuestros hijos fuera del sistema de información hoy es un minuto de ventaja que está perdiendo frente a otros jóvenes del mundo. Miren, una empresa como Facebook vale 27 veces lo que vale Peugeot. Y en realidad es conocimiento, información y comunicación. Lo que nos demuestra eso, que hay un mundo
nuevo. El mundo que viene nos obliga a que todos nuestros hijos tengan un nivel de información y de manejo de las nuevas tecnologías que no los transforme en excluidos del mañana. Y alguno me puede decir, pero Sergio, tenemos que resolver lo del impenetrable, tenemos que resolver lo de la desnutrición terrible, que volvamos a hablar después de tantos años de crecimiento de desnutrición en la Argentina. Y mucho más en el Chaco. Y yo creo que van de la mano. Yo creo que si escolarizamos desde los 3 años, vamos a estar atacando todos los complejos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Invertir en educación es invertir en el futuro de la Argentina. Invertir en seguridad no es invertir en represión. Es cuidar vidas, cuidar bienes. Invertir en seguridad y en educación tiene que ver con garantizar calidad de vida. Yo quiero decirle a Ida y a Bruno que seguramente desde el 11 de diciembre van a estar gobernando esta provincia, que cuenten conmigo. Estoy seguro, y voy a hacer acá un poquito de propaganda mía, che. Estoy seguro que voy a ser presidente, y estoy seguro que ese Vamos Chaco, que hoy representa la idea de Vamos que se puede, Vamos que podemos, tiene que ser el Vamos Argentina. La posibilidad de que entre todos, sin importar de dónde venimos, sino definiendo hacia dónde vamos, podamos construir de una vez y para siempre el país que nos merecemos. Gracias.